amigos, bienvenidos a Desde mi punto de vista. Hoy tengo una invitada muy especial, una gran amiga de mucho tiempo, desde la época de la adolescencia, cuando yo venía aquí a Bogotá, a festivales de la canción, a presentaciones musicales. La conocí y hemos conservado nuestra amistad hasta el día de hoy. Ella es la primera vedette de Colombia, Doris David. Gracias, señora Mirabal, desde mi punto de vista, de verdad, complacida y muy honrada con esta invitación. Doris, ¿qué entiendes tú que sucedió que de momento, después de haber un montón de vedettes a nivel de toda Latinoamérica, tú incluida, representando a Colombia en el mundo entero, de momento dejaron de aparecer y de estar en los escenarios? Bueno, desaparecieron mis compañeras porque yo todavía estoy latina. Todavía estoy activa, tengo mi teatro cabaret acá en Bogotá con un restaurante maravilloso y cada 8 días hacemos funciones y desde luego como la vedette, la única vedette de Colombia que soy, cierro el espectáculo y con gran expectativa con la gente porque hasta ahora la novedad está marcando la diferencia. Aquí en Colombia no se sabía que era una vedette y ya con mi trabajo tan promocionado y tan dignificado, y de altura, ¿no? Porque aquí se tenía el concepto que una vedette era una mujer de esas fáciles de cantinas y estaban equivocados y ya me han pedido disculpas y he sido galardonada en varios eventos muy importantes. En el Senado de la República en 1 año y medio he sido condecorada 4 veces, en varias instituciones me han reconocido como la vedette que soy y eso pues ha dado honra a mi carrera y soporte para que la gente ya crea en este vox populi que una vedette es algo de altura. En tu extensa trayectoria, ¿cómo ves tú la evolución musical en estos días? Tan interesante, la vida tiene tantas cosas bonitas, lo único que a mí me lastima es ver que ya la música del romance se ha olvidado. Ahora ha salido un tipo de música tan generalizada que lastima al oído, lastima al corazón, lastima al amor. Entonces eso a mí también me lastima, perdonen la redundancia. Pero cada día la evolución se presta para hacer cosas novedades que la gente va descubriendo poco a poco y lo tienen en cuenta como tal. Y le dan apoyo a cada cosa, ¿no? Han salido unas divas fenomenales entre la música y qué bonito. Me causa gracia ver que hoy día casi todas las cantantes modernas visten como vedette. Y yo me río porque yo me acuerdo que hace 45 años cuando yo vine a Colombia, que vine triunfante, ¿no? Del Lido de París, que vine de México, que vine de Puerto Rico, que vine de muchos países, de honrar a mi país con mi trabajo tan bonito, tan digno, ¿no? Aquí me consideraban una mujerzuela por el tipo de ropa que yo usaba, ¿no? Y eso que yo nunca me desnudé, porque es bien sabido que vede que se respete nunca muestra piel. Sale con sus mallas, sus tangas, sus plumas, sus diminutos brasieres, pero nunca se desnuda. Y hoy día todas las actrices salen gringas. O sea, salen totalmente desnudas. Entonces, si a mí me trataban de vagabunda por vestir así, ¿cómo le podrán decir hoy día a esas divas que salen totalmente desnudas mostrando piel? Y no sé por qué ahora las cantantes, todas sin ser vedette, quieren promover el vestuario nuestro entre ellas, ¿no? Y es bonito, bueno, y en gran parte es bonito que lo hagan, pero no, esa ropa es exclusivamente para la vedette. Porque la vedette tiene que mostrar el encanto de un buen cuerpo, una bonita cara, su gran talento como cantante, como bailarina, como actriz, que eso es una vedette completa. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices del vestuario. Recuerdo que hace poco vi un documental de la señora Jennifer López, donde tenía una ropa muy parecida a la que usaba Iri Chacón cuando tenía su programa de televisión, que se montaba en una moto y que se vestía toda de negro, con un montón de flecos. Y es cierto lo que dices, ¿no? Ahora, pues no habrán vedettes en el tal concepto, pero sí, por ejemplo, muchas jóvenes o damas del género urbano se visten como vedettes. Bueno, mira, ahora que estamos en la era del cristal, digamos así,
Yo creo que esta chiquita de Puerto Rico que tú dices merece todo mi respeto y es una vedette. Yo la veo como una vedette, porque ella lo tiene todo. Tiene cuerpo, tiene cara, tiene talento, canta, baila, actúa. Para mí es una vedette, pero ella no se hace llamar vedette, ¿no? No sé por qué. Has viajado muchísimo y tienes una larga trayectoria y ahora pues estás dedicada a escribir libros. Yo he leído parte de tu literatura y realmente me ha gustado muchísimo. Unas experiencias muy interesantes, no solamente tuyas, sino de gente que vivía a tu alrededor. ¿Qué entiendes tú que en estos libros que has estado haciendo en estos últimos años aportas a la literatura? Yo me inicié a escribir a los 7 años de edad y mi primer libro en 2 tomos, Incógnitas, Oscuridad y Rejas, estuve elaborándolo, construyéndolo día a día desde los 7 años de edad. Y yo tenía el background muy interesante de una violación desde los 5 años. Entonces, ese dolor mesiánico, espiritual, moral, que fue una frustración muy grande en parte de mi vida durante muchísimos años, que yo pensaba que no iba a ser posible superar. Eso me dio la base para empezar a escribir. Y a medida que yo iba creciendo en cuerpo, iba creciendo mi mente, iba creciendo mi verbo, y así realicé este libro con dolor, con amor, con ternura. Con la historia de mi madre, una campesina, cuasi analfabeta, que a los 5 años, cuando yo decía A, E, I, O, U, mi madre la repetía, y los trazos que yo hacía para escribir ella también los repetía. Y entonces yo a los 5 años digo que fui la maestra más pequeñita del mundo para su madre. Y mis libros yo creo que han gustado por eso, ¿no? Porque tienen una raíz como de infancia muy espiritual. Muy interesante, y es un paradigma para la gente, para la superación. Me contaba un amigo que compró el libro, bueno, no uno, me han dicho muchos, pero este enfatizado mucho ahora en la feria, que usted y yo estuvimos y tuvimos gran éxito en venta y la popularidad que ganamos, ¿no? En esta feria del 2023 aquí en Bogotá. Me decía, Dori, yo te conozco hace mucho tiempo, te he tratado, te he querido mucho, te tengo gran cariño, pero leí uno de tus libros, el que compré allí, Cárcel, Mercado de Conciencia Cruzada, y yo aprendí a amarte. O sea, ya no te quiero, ya te amo. Porque hay que admirar a una mujer que viene de la nada, que viene de un perfil bastante humilde, bastante bajo, y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces, yo soy un ejemplo de superación. He leído en tus libros que hay muchas historias de superación, pero el último libro que recién acabas de terminar y me diste el honor de leerlo primero que nadie, me llegó al corazón. Los padres estamos preparados a que nosotros nos vamos primero y nuestros hijos pues son los que les toca asumir ese dolor, pero quizás no estamos preparados para que suceda de otra forma. Y recientemente tú y tu esposo pasaron por un gran dolor al perder un hijo y ese libro que acabas de terminar me sacó lágrimas porque realmente es una historia muy conmovedora y que yo creo que le servirá a muchas personas para los que hayan sufrido y los que hayan pasado por este dolor tan grande que tienen ustedes, poder superarlo poco a poco. Cuéntanos un poquito sobre esa historia. Vamos un poquito más atrás. Hay gente que es muy arribista. Yo aplico, quizás rayo un poco en el yoísmo, ¿no? En el yoísmo que es parte de ser egocentristas. Pero si uno no habla de uno mismo, las cosas buenas cuando te conoces, pues es poca la gente que habla bonito de ti, porque hoy día ya la amistad no existe. Detrás de la amistad hay un interés, ¿no? Entonces a mí me parece que las dificultades te obligan a superarte, a ser grande y a demostrarle al mundo que no hay nada imposible en esta vida. Que aquel, mi lema, y mucha gente dice, ay, como dice Doris David, aquel que se atreve sabe que puede. Yo siempre tuve ese convencimiento que podía pasar la barrera, traspasar la barrera. Y el blindaje para mí fue muy importante, el blindaje espiritual fue ese, ser muy positiva y saber que yo podía alcanzar metas. Destino entre llamas es el último libro, el sexto que escribo y está basado en la vida y el contenido de mi hijo
de 44 años que murió. Murió hace el 19 de julio, tuvo 2 años de muerto. Ser huérfilo es muy duro. Yo perdí a mi madre y mi madre era mi vida. Yo fui muy apegada a mi madre. Era la única mujer de los 3 hermanos y mi madre y yo éramos un dueto muy afín en todo, totalmente. No teníamos secretos la una a la otra. Cuando mi madre murió, yo dije, yo me muero porque no va a ser posible que yo resista tanto. Pero perder un hijo no tiene nombre. No, no tiene nombre. Sobre todo un hijo que era tan bueno, tan preparado, con un corazón tan grande, muy espiritual, que no le hacía mal a nadie. No es porque esté hablando de mi hijo, es que él era un caso muy especial, muy especial. Y murió, él tenía un pacto con Dios, murió como quiso morir. Él me decía, madre, sí, él fumaba mucho, ¿no? Y eso fue lo que le afectó porque él era hipertenso y tomaba mucho café, fumaba demasiado, tuvo muchos problemas con sus hijos. Desgraciadamente no tuvo buena suerte, no tuvo, la buena suerte no le acompañó. Él daba la vida por sus hijos, se sacrificaba, hacía lo que fuese por ellos, lo que fuese entre comillas, ¿no? Porque nunca hizo nada malo por sacarlos adelante, siempre fue con recursos bien habidos y la voluntad de sus padres, que siempre lo ayudamos. Pero mi hijo no tuvo suerte con esos hijos, tanto que una de las hijas se quitó el apellido de él porque no le regaló un coche. Entonces, de allí, demarquen ustedes. Juzguen ustedes, porque yo no soy quien para juzgar a esta chiquita. Entonces, él empezó a fumar mucho, lloraba mucho, no dormía. Se metió en un mundo de la mestizia que lo consumió de una manera increíble y su corazón se le fue dañando poco a poco, poco a poco. Él iba caminando, estaba por ahí parado, de pronto caía desmayado. Mi esposo, que de sus 3 hijos él era como su alcahuete, su cómplice, su gran amigo, lo llevó al médico varias veces y veía, no, él está muy bien, su corazón como está como un niño. Y mentira, estaba hablando cuando de pronto pum, cayó infarto fulminante. Y cuando le hicieron el respectivo examen de los resultados de su muerte, decía que su corazón solo tenía el 10% en capacidad, el resto ya estaba quemado. Así es que fue muy duro, porque cuando una persona está enferma, uno se va preparando, ¿no? Lentamente, bueno, ya viene lo peor, tengo que estar preparado. Pero te agarra así tan de pronto que lastima demasiado. Es una cosa que no se puede superar, no se puede superar. Yo creo que es un dolor que va de por vida, hasta la muerte de los padres. Tú eres una mujer muy luchadora que siempre has estado al frente, a la vanguardia de lo que está pasando. Cuando viste que ya pues el negocio de las vedettes no iba tan bien, hiciste tu disquera, grabaste y produciste a tu esposo, luego tuviste un teatro, ahora tienes otro. Pero sin embargo, me fascina la historia de la cárcel, el libro que escribiste que también llega a todas las fibras del corazón. Háblame a qué se debió ese libro, La cárcel. Yo estuve en una cárcel por un delito que no cometí. Fui investigada 13 años, en cuerpo cierto 9 meses, en el Buen Pastor de Bogotá. Y por un delito que no cometí, que ya demandé al Estado y me tienen que hacer una indemnización con bastantes ceros. Y que le digo, yo le doy gracias a Dios de haber estado en una cárcel, porque en esa cárcel, en esa gran universidad maquiavélica, en gran parte, yo aprendí mucho. Aprendí a conocerme, yo no me conocía, yo no me conocía. Y allí me di cuenta que tanta gente me decía, te amo, te amo, te amo, y ni siquiera me quería. Entonces yo aprendí a amarme, a quererme, a valorarme, porque yo era, trabajé y trabajé y trabajé y trabajé para los míos y los míos y los míos y a mi entorno y todo el que llegaba a pedirme, yo le daba y le daba y le. Y yo pasaba como un segundo plano y estando en la cárcel aprendí que no debe ser así, que tenemos que querernos y valorarnos primero nosotros y después no dejes de ayudar, ¿no? Porque es un mandato de Dios y la Biblia lo dice, haz el bien y no mires a quién, ¿no? Y ama sin ambiciones de que te amen, ¿verdad? Pero la cárcel fue para mí una escuela que me maduró, fue una lección de vida
importantísima. Me enseñó a no cometer errores, a no cometer delitos, porque yo cometía errores que no sabía que eran delitos. Y yo pensé que era normal. Por ejemplo, yo tenía la costumbre de contratar en mi servicio, en mi casa, a menores de edad para que estuvieran sanitas, no se acostaran con mi marido, con mis hijos y que no me fueran a salir embarazadas. Después el chicharrón era grande para mí, ¿no? Entonces tenía yo que terminar no de, de patrona, sino de sirvienta de la chiquita, por parir y relacionada con la familia o con alguien de allí que compitiera a la amistad de la casa. Eso es un delito. Eso hoy día es calificado como trata de personas, no se puede hacer. Yo cuando supe y veía mujeres a 16, 22 años, 20 años que condenadas por eso, yo, tú estás aquí en la cárcel porque tenías una empleada doméstica de 17 años, de 15 años, de no, pero que el papá me la dejó, yo le di estudio, pero después me demandó, que no sé cuánto, yo, no, nunca más. Y mira, que son cosas que sin querer está cometiendo un error. Entonces yo desde allí quedé curada y quedé prevenida, ¿no? Cosas así. Yo tenía la costumbre que prestaba mis cuentas a veces a una persona. Ay, Dorisita, mira que me voy a esperar un giro, espero una platita y no tengo cuenta. ¿Me puedes prestar la cuenta? Sí, claro, mi amor. Ay, que te doy la comisión. No, ¿qué comisión? Somos amigas, los amigos estamos para ayudarnos. Mira, en la cárcel hay una cantidad de gente detenida, presa, condenada. Por eso, porque te consignan dinero de extorsiones, de estafa, de asesinatos, de broncas, de qué sé yo. Y, o sea, son cosas que ya tú estás alerta, ¿verdad? Y ya no cometes. ¿Y por qué te metieron presa? Porque yo vendí unos computadores a una señora que venía investigada 2 años atrás por unos delitos varios que para mí sí eran delitos. Sí eran delitos. Entonces yo le vendí los computadores y ella me dio 2 cheques sin fondos. Yo empecé a cobrarles, a cobrarles, a cobrarles. Esa señora, si no tiene la pasta, pues entonces devuélveme los aparatos. Cuando yo digo aparatos, creían que yo le estaba cobrando droga. Porque la fiscalía en Colombia, no sé si en otra parte sea lo mismo, ¿no? Tiene unos códigos que los califican como delincuenciales. O sea, que el ganado, que las cabezas de las vacas, que los tenis, que las camisetas, que los aparatos, ciertos términos que tú los dices normalmente, ¿verdad? Pero para la fiscalía sí son comprometedores. Y me dieron orden de captura y me llevaron y me investigaron. No, yo estaba hablando era de mis aparatos, de mis computadores que no me los pagaron nunca. Entonces la persona, las 2 chicas que denunciaron a esta señora que ella les mandaba hacer unas operaciones en los senos, en la nalga y pagaba comisiones a quien le buscaba a estas chicas víctimas de ella. Entonces aparecieron las 2 denunciantes porque ella les cobraba hasta 30 millones de pesos, 25 millones de pesos por unos senos que te costaban, ¿cuánto eso? 5, 7 millones de pesos, 9 millones de pesos con las nalgas, qué sé yo. Y relacionaron que yo también era de las captadoras de las chicas para las operaciones y que ganaba comisiones. Ya después se dieron cuenta que no, porque una de las chicas apareció y dijo, pero ¿por qué está esta señora? Tenemos 16 y todos inocentes. Todos inocentes. Entonces, la chica dijo, no, pero que no conocemos a esta señora ni a los otros, porque esta. Y la investigación concluyó que yo no tenía nada que ver en la organización criminal de la trata de personas. Y que es un tema que está actualmente en este momento, es el tema del día. Para mí, un tratante de personas debe ser condenado de por vida, porque no es justo que abuses de la libertad de una persona, que la esclavices al trabajo, que la sometas a costumbres que no van entre su línea de conducta, ¿verdad? Para mí, sí. Es como aquel que vende la droga y la consume. Los dos, para mí, deben ser condenados de por vida. Porque eso es un asco. Eso es una porquería, disculpen el término, que está matando a la sociedad, no está dañando, está dañando a las personas. Yo no comparto esos ideales, de verdad. Con todo lo que has hecho, ¿qué tú entiendes que te queda por hacer? Mira, es que yo soy una mujer de 24 horas, duermo 23, 22 o las mismas 24 horas, no paso sin dormir, duermo una horita, media hora y me levanto y digo, bueno, ¿qué hay? Abro la ventana y miro hacia la libertad y digo, ¿qué hay por hacer hoy? Y siempre me llega una idea diferente
y yo la aprovecho porque soy mujer de propuestas y resultados. En la música y en la industria musical siempre han habido una serie de cambios. Vamos a decir que si el día de mañana hubiese un movimiento nuevamente donde las vedettes tuvieran una participación en el mundo del entretenimiento y se te acercara una joven y te dijera, doña Doris, ¿qué usted me aconsejaría para yo poder ser una gran vedette como lo era usted? ¿Qué tú le dirías? Lo que pasa es que hoy día la niña, la juventud actual femenina es muy plástica. Ellas quieren todo a premura, ¿no? Allá al instante. Y una vedette es cuestión de muchos años. De muchos años. Es una carrera enlentecida y larga, de verdad, muy larga, porque tienes que aprender a manejar desde la punta de tus dedos hasta el último cabellito. Cómo miras, cómo caminas, cómo seduces, cómo interpretas una canción. Porque la vedette canta muy diferente a una cantante del común, ¿verdad? Entonces las niñas hoy día no se prestan, no tienen paciencia para eso. Ellas quieren en un mes ser vedette. Yo no pierdo tiempo. A mí me costó años y en dólares mi preparación. Y yo no, por unos 3 pesos o por amistad, yo no preparo a nadie como vedette. No, búscatelo por tu cuenta y mira a ver cómo montas tu espectáculo. Pero no, porque yo respeto a mi carrera. Y yo no improviso ni voy a preparar mujeres que no van a valorar lo que yo sé y lo que pretendo enseñarles. Doris, qué placer que hayas estado con nosotros en el programa. Espero tenerte en una próxima oportunidad y ojalá que tengas muchas más cosas que contarnos porque sé que estás en muchos proyectos. No, ya estoy, tengo una invitación para Puerto Rico, para hacer cosas allá, hacer ruedas de prensa, programas de televisión, hacer oficialmente, de manera personal, la presentación de mis libros, firmar autógrafos, fotografías con la gente, con los admiradores. Entonces, para Nueva York también tengo una invitación, que quieren hacerme un reconocimiento como la única vedette de Colombia, ¿no? Vamos a ver. Doris, será hasta una próxima ocasión y dejamos un poquito de visuales de las cosas que hace doña Doris David, la primera vedette de Colombia. Será hasta una próxima ocasión desde mi punto de vista. La que siempre a mí me anima, la que siempre a mí me cuida, la que siempre me aconseja. En mis noches de tristeza, en mis noches de delirio, ella siempre está conmigo. Yo tengo una gran amiga, ella es quien seca mi llanto, reprocha lo mal que hago y me regaza con su manto. Ella nunca me traiciona, ella siempre me perdona, su nombre es mi soledad. Yo vivo muy triste, yo vivo muy sola, aunque yo ría, ustedes no me creen. Que mis viejos amigos grandes males me han hecho, mi amiga me busca donde yo esté. De nada me sirve el poder ni el dinero, de nada me sirve rodearme de bien, de nada me sirve tener un cariño, de nada me sirve sentirme mujer, de nada me sirven los falsos amigos. Mi amiga me sirve, le sirvo también. Mi soledad,
la que siempre a mí me anima, la que siempre a mí me cuida, la que siempre me aconseja. En mis noches de tristeza, en mis noches de delirio, ella siempre está conmigo. Yo tengo una gran amiga, ella es quien seca mi llanto, reprocha lo mal que hago y me regaza con su manto. Ella nunca me traiciona, ella siempre me perdona, su nombre es mi soledad. Yo vivo muy triste, yo soy muy sola, aunque yo ría, ustedes no me creen. Que mis viejos amigos grandes males me han hecho. Mi amiga me busca donde yo esté. De nada me sirve el poder ni el dinero. De nada me sirve rodearme de bien. De nada me sirve tener un cariño. De nada me sirve sentirme mujer. De nada me sirven los falsos amigos, mi amiga me sirve. Le sirvo también. Comentado un amigo, mis canas ya se están viendo, mi piel ya ha cumplido un ciclo, la primavera se ha ido, el otoño está conmigo. Qué triste llegar a viejo, pobre enfermo y sin destino. Qué triste es llegar a viejo, sin compañera a su lado, sin hijos que estén pendientes, con una madre ya ausente. Ganancias yo no he mostrado. Qué triste es llegar a viejo, solo enfermo y derrotado. Viejo, sin compañera a su lado, sin hijos que estén pendientes, con una madre ya ausente, ni hermanos me han visitado, ganancias yo no he mostrado. Viejo, siendo un paria y derrotado.